características diferenciales son fundamentalmente que los títulos son emitidos conjuntamente por tres universidades, es decir, es un proyecto en el que conjuntamente tres universidades, como son la Carlos III de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la de Alicante, emiten los títulos de forma conjunta, por un lado. Por otro lado, el tratamiento, digamos, metodológico desde el punto de vista del tratamiento del conocimiento es un tratamiento bastante elaborado, bastante desarrollado. No es sencillamente la transposición de unos contenidos más o menos, digamos, si se me permite la expresión, librescos a la pantalla de la computadora, sino que ha recibido un tratamiento metodológico, pedagógico, de adecuación al método, al destino final, que es la formación online. El famoso método del caso, que se utiliza en la mayoría de las escuelas de negocios prestigiosas del mundo, lo hemos adaptado en forma del método de las tres S, que consta de escenario, estrategia y evaluación. El escenario en el que se exponen situaciones reales o cuasi reales. A partir de ahí, mediante la implementación de precisamente el conocimiento de los contenidos, de lo que en la terminología antigua se podía llamar teoría, y no solo teoría, pues se desarrolla una estrategia de resolución de ese escenario. Y finalmente, el estudiante desde el principio sabe qué es lo que se le va a evaluar, es decir, se le jerarquiza lo que tiene que aprender de forma que sepa cómo orientarse a ese punto final. El examen presencial o la defensa, en algunos casos es examen puro, y en otro caso es una defensa de un trabajo de forma presencial, pero no necesariamente viajando a la sede del IUP en Madrid, sino que se puede hacer en cada uno de los sitios, de los lugares en donde estamos, entre otros Argentina, entre otros Buenos Aires, porque se puede hacer en cualquier sede, de hecho, con un sistema de videoconferencia. Es decir, que la presencialidad es multipresencialidad. La formación online, digamos, se puede considerar desde un punto de vista exclusivo como formación online, o también desde el punto de vista de su aportación a la formación presencial, desde el punto de vista de los docentes. Es decir, todos los docentes que forman parte de un proyecto de formación online, evidentemente, también enriquecen su dimensión docente en el campo presencial, de forma que la incorporación de las nuevas tecnologías, la necesidad de llegar al alumno, no esperar que el alumno llegue a ti, sino de llegar tú al alumno con unos buenos contenidos bien dirigidos hacia el aprendizaje real, cambiando un poco el paradigma antiguo, que es el de enseñanza, que es el emisor lanza la enseñanza y el otro la recibe o no. Y en este caso el acento lo ponemos en el aprendizaje del alumno, que por otra parte no solamente aprende de los profesores. Tengamos en cuenta que en todos los programas online hay alumnos de distintos países, distintas culturas, distintos sectores empresariales de origen o profesiones, y de tal forma que el aprendizaje de esa red de alumnos, de esa red estudiantil, es también muy importante. La evolución ha sido mucho más rápida, evidentemente, en los países anglosajones, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, que son países metafísicamente más prácticos, digamos, que los demás, pues, y menos, y con una concepción de la enseñanza, del aprendizaje más volcado en lo que se necesita luego para trabajar, en la profesión, en el oficio incluso, pues ahí ha sido mayor. Europa le sigue, es decir, la zona no anglosajona sino europea le sigue a continuación en ese desarrollo del e-learning, y luego Latinoamérica, pues evidentemente ya hay e-learning en toda Latinoamérica,
pero con un nivel de desarrollo quizás no tan elevado como en estas otras zonas que hemos dicho. La confianza en el e-learning de las empresas es extraordinaria, cada vez crece de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Todo depende de quién esté detrás. Es decir, que como en toda la vida puede haber e-learning de calidad y e-learning de mala calidad, lo mismo que formación presencial de calidad y formación de mala calidad. Pero la sospecha, digamos, per se, sobre los programas de e-learning ya va atenuándose, y por otro lado observamos también que grandes empresas con multiterritorialidad, digamos, con una distribución de empleados en muchos sitios, pensemos en bancos, en otras empresas grandes, evidentemente no podrían lanzar programas de formación, digamos, entre comillas, democratizada a todos sus empleados y no solamente a los de las sedes centrales, sin grandes inversiones económicas que no estamos en condiciones ahora mismo de afrontar. En este contexto de crisis, la formación es muy considerable, al margen de esas dificultades financieras que tenemos, que obviamente todas las empresas del mundo están sufriendo. El e-learning en términos masivos todavía tiene camino llano que recorrer. Antes de llegar al 2.0, que ya estamos planteándonos muchas de las instituciones que estamos trabajando desde hace tiempo, el e-learning tiene que partir primero de la calidad base, la calidad básica. No merece la pena meterse en trabajar, en digitalizar contenidos que no sean buenos. Es decir, no todo vale. Antiguamente en Internet, digamos, todo vale, todo valía. Y ahora estamos en el desafío del 2.0, de las redes sociales, de la participación, de la integración de los alumnos como generadores de conocimiento y como generadores de contactos, como generadores de negocios incluso. Es decir, que los alumnos que... El sistema de e-learning es un sistema, en contra de lo que inicialmente algunas personas pueden pensar, cálido. Más cálido a veces que lo presencial, porque se establecen unas relaciones muy profundas, muy permanentes, e incluso se podría decir que el hecho de estar en contacto a deshoras pues genera unos vínculos muy especiales entre los compañeros, digamos, de programas. Y evidentemente está el teléfono móvil, es decir, el teléfono móvil, que es el centro de todas las miradas ahora mismo, para, no solamente para la comunicación interpersonal, sino también para la televisión y para los sistemas de enseñanza. Quizá habrá que ver si se transforma en un terminal de difusión de contenidos o una ayuda de gestión de los programas, en el sentido de todas las agendas, avisos, en fin, todos los temas organizativos y todo eso, evidentemente es muy importante. El papel del móvil va a ser muy importante. Habrá que ver si la ergonomía del móvil va a permitir que quizá, por ejemplo, pensemos en test, pues los test sí se pueden hacer por móvil. A lo mejor, digamos, explicar la teoría de la relatividad quizá por móvil quizá no esté a nuestro alcance ahora mismo, pero ese es un poco el desafío.